Y amigos de Sabelo, llegó el gran día. Estamos en el CEBE de Tafí del Valle, edición número 21. Estamos acá con uno de los grandes organizadores, el Tani. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por venir, muchas gracias por cubrir el evento. Es la primera vez que nos acompañan, estrenando su FM con nosotros. Esperemos que sea de acá a la eternidad, acá a la hora que es, y la cantidad de público que hay es algo inusual. Creo que este año vamos a superar los 15.000 espectadores del año pasado. El día ayuda, la verdad que nos tocó un día glorioso, y el gran operativo de seguridad que montó la Policía de Tucumán, la Intendencia de Tafí del Valle, el CIPROSA, el municipio de Tafí del Valle, la verdad que todo este gran montaje que se hicieron a través de los organismos estatales permitió de que tengamos estos resultados. Y este año, después, cuando se hacen las entregas de todos los premios, este año han incluido un premio especial a la amistad. Contame un poco de eso. Así es. Bueno, mirá, qué buen tema que sacaste. Este año, bueno, a partir de este año y de acá a todos los años, mientras sí, nosotros seamos organizadores en Seven, hemos instituido este premio, que es el premio Gonzalito Paz. Gonzalito Paz, que es el dueño de Popeye, que bueno, nos dejó el 1 de agosto del año pasado. Bueno, hoy es un aniversario más de su muerte. Siempre nos acompañó, siempre nos recibió en su casa, siempre nos recibió en su Popeye que él quería tanto. Y siempre hicimos ahí, desde el primer día, en estos 21 años, hicimos la entrega de camisetas, el acto simbólico, esa entrega de camisetas y de presentación de los equipos en su bar. La verdad que Gonzalito fue un amigo, un gran amigo, y qué mejor manera que un premio tan importante que lleve un nombre tan importante como es el premio Amistad, lleve el nombre de él. Así que bueno, este año les anticipo que ese premio le vamos a dar al club Wirapuca, ¿sí? A raíz del comportamiento amigo que tienen ellos con nosotros. Y llegó el turno del stand de Rugby Solidario, que es una institución muy importante para el Seven de Tafí del Valle, ¿no? La verdad que sí, Tafí del Valle, cada vez que hay una organización del Seven, nos da un espacio que es más que importante, y más que importante por las acciones que realizamos, ¿no? Contame un poco de qué se trata esta institución. Esta es una fundación que se inició en Buenos Aires, un grupo de amigos, de ex jugadores de diferentes clubes, decidieron a través de una iglesia empezar a hacer algo de beneficio. Eligieron al azar unos parajes en Santiago del Estero, y bueno, hoy en día son 7 los parajes en los cuales Rugby Solidario está presente. ¿Y qué tipo de acciones realizan ahí en esos lugares? Bueno, inicialmente, como te decía, era traer donaciones, ese tipo de cosas, pero el rugbyista sabemos que tiene siempre buscar un poquito más, y cambió, ha mutado. Hoy en día lo que buscamos es que en los parajes todos los chicos tengan la oportunidad de terminar la primaria y secundaria. Y para eso, contame un poco de qué se trata el sistema de apadrinaje que tienen ustedes. Bien, nosotros tenemos asistentes sociales trabajando en la zona, que ellos la van anotando los potenciales chicos que tienen en situaciones de riesgo, que no pueden estudiar, y tenemos un sistema con las escuelas, con escuelas primarias, secundarias, para que esos chicos puedan ir ahí. El principal problema que surge es que las distancias son muy largas.
Entonces, por ahí la parte de la beca esta que se solicita a los padrinos, va mucha parte a la parte de transporte. Y otra parte, obviamente, hay algunos que van a escuelas secundarias que son privadas y bueno, se les paga la cuota. ¿Y a dónde los pueden encontrar la gente para los que están interesados en aprovechar un chico? Nosotros tenemos la página que se llama rugbysolidario.org.ar. Varios clubes aquí, si vos te acercas a natación y preguntas, che, quiero saber algo del rugby solidario, hay un referente, en Universitario y otro, en Tucumán Lontenia y otro, en Tucumán Rugby y otro. Y llegó el turno de hablar con Fernando, que es el presidente de la Comisión de Árbitros. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sabelo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Acá estamos en una jornada espectacular, mucho sol, mucho público, cumpliendo las funciones en este año con la nueva comisión de árbitros, acompañado por Maxi Cáceres Cano y por Alfredo Murillo. Hasta el momento se va desarrollando todo sin ningún problema, hubo un gran nivel de juego, un gran nivel de referato. Tenemos un coach, Nicolás Cosamé, que está partido a partido viendo y corrigiendo los referees en tiempo real prácticamente. Así que muy contento con el desempeño de los referees. Un marco muy grande del público, los partidos sin ningún problema. Y amigos, seguimos disfrutando de este increíble día en Tafí. Estamos con uno de los árbitros acá en el Seven. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Contame un poco qué clima se está viviendo ahora en esta tarde. Hasta ahora... Y un poquito ya cansado, estamos de esta mañana, pero siempre con la expectativa puesta de empezar el año rugbyístico de esta manera y mejor que hacerlo a nivel turístico también acá en Tafí del Valle, con equipos de afuera, los equipos tucumanos que se preparan para un gran año que está próximo a comenzar a fines de febrero y también ya comenzando de lleno en el regional en el mes de marzo. Y con una gran presencia internacional como es Adam Simpson. Gracias. Obviamente, seguro. Enaltece a este Seven también, ¿no? Y contame, vos que estabas acá arbitrando y el rugby, la gente capaz como que dice, uy, bueno, es un deporte más complicado, las reglas son diferentes. Contame un poco de eso. No, el rugby tiene 21 reglas donde quien lo juega y quien lo desarrolla debe saberlo para cómo jugar, usar esas reglas para no cometer infracciones y así lograr marcar puntos y ser mejor que el adversario. Por ahí es muy complicado, pero es muy bueno verlo y mucho más en el Seven, que es más vistoso porque es juego más de mano y es menos trabado. Si de Seven se trata, la famosa fiesta del tercer tiempo no podía estar incluida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. La verdad que tenemos muchas cosas divinas para esta noche. Está buenísimo que Isabel este año sea la representante de la fiesta oficial del Seven. Representante de Seaworld Travel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Contame un poco, bueno, el stand ahora que está bastante concurrido. Sí, bastante. La verdad que, bueno, como todos los años, siempre hay mucha gente en este evento y por suerte a nuestro stand siempre se acerca mucho a la gente, siempre tenemos juego interactivo para que la gente se acerque y participe por premios, esas cosas, así que está muy bueno. Esta gran jornada acá en Tafí del Valle y claro que Bluebell no podía dejar de estar presente. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y sí, así es, estamos presentes, estuvimos toda la temporada y bueno, ya nos toca lamentablemente despedirnos de esta temporada 2020 de Tafí del Valle. Y bueno, esperando con muchas ganas el año que viene para volver con toda la buena onda que tenemos y romperla, bueno, y con el mejor helado de Tucumán para Tafí del Valle. Y vos sabés que hoy hizo un calor tremendo acá y a la tarde me impresionó la cantidad de gente que hacía cola. Sí, la verdad, hoy explotó, el día ayudó muchísimo y bueno, y en un encuentro deportivo, estando presente, eso también suma mucho. ¿Qué es lo que tenían para ofrecer? Y bueno, hemos traído la variedad de gustos que más salen. Y además, bueno, trajimos nuestro caballito de batalla, que es los escarchados. Muy rico, bueno. Y la gente se copó, le encantó.